República Argentina, 21 grados 4 décimas la temperatura. Está en línea y tiene la deferencia de atendernos el licenciado Ramiro Castiñeras, director de Econométrica, economista, obviamente. Ramiro, Mario Nacinovi, saluda, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás, Mario? Buenas noches. Bien, bueno, gracias. Mira, para romper el hielo y para disparar, escuché una frase y creo que me amplíe sobre el tema. Algo sobre las muletas. ¿Qué dijiste sobre las muletas? Hoy, esta semana, me invitó Pablo Rossi a La Nación Más en su programa. Y en un momento intenté graficar de una manera elocuente lo que es el populismo, ¿no? En Argentina y en cualquier parte del mundo. El populismo lo que hace es, imagínate, romperte las piernas y después con gasto público regalarte las muletas. Hay gente que le agradece de por vida que le regaló las muletas, sin considerar que es el mismo que le rompió las piernas, y hay gente que, aun cuando le regale las muletas, es imperdonable que le rompa las piernas. En consecuencia, eso te muestra justamente esta diferencia, que acá el peronismo, o si querés el kirchnerismo, a la Argentina directamente la dejó sin crecimiento económico. Hace ya 12 años que no crece, desde el primer cepo de Cristina. Para que tomemos magnitud de lo que estamos hablando, un chico que hace 12 años ingresó por primera vez al mercado laboral con 18 años, hoy ya está llegando a sus 31 años y no vio una economía que crezca. Entró en una economía buscando su empleo sin crecimiento económico, y también en una economía donde, dado que no hay crecimiento, tampoco hay nuevas empresas que surgen en la economía y tampoco hay nuevo empleo formal en la economía. Hay 6 millones de empleos formales, la misma cantidad de cuando este chico tenía 18 y hoy en 31 todavía no encuentra oportunidad laboral en empleo formal. Se conforma a la situación con un empleo precarizado de $200, $250 como mucho. Y es producto de toda la destrucción que hizo el peronismo durante estas 2 décadas, donde justamente le quebró las piernas a la economía y después la encepó, ¿no? Nos puso un yeso y después nos regaló unas muletas. Algunos le da una dádiva, en el sentido, ¿no? Le da un plan social, dado que no hay trabajo, te da un plan social, dado que ya no hay asado, te da polenta, y bueno, y algunos le agradecen la muleta y la polenta sin darte cuenta que es el mismo que te acaba de quebrar las piernas. Entonces, bueno, esa era una manera de graficar elocuentemente lo que es el populismo en Argentina y en cualquier parte del mundo. Ramiro, de todos modos, gane quien gane el 10 de diciembre, va a ser un punto de inflexión, como voy a ser autorreferencial respecto del nombre de nuestro programa, va a ser un punto bisagra, donde uno u otro, la gran diferencia va a ser que Milei, a lo mejor, si él es el presidente, quizás no cometa el mismo error que cometió Mauricio Macri, que esperó un año para decir cómo había recibido la Argentina, lo haga en el momento. Y lo otro es que, ¿qué va a decir Massa? Porque va a ser su propia herencia, pero evidentemente hay un desajuste de precios relativos. ¿Cómo se arregla esto? ¿Con un shock? ¿En forma gradual? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo hay que encarar este tema desde el 10 de diciembre en adelante? Mirá, la verdad que los diagnósticos y todas esas cuestiones, Argentina ya lo tiene hace una década. Nada más que hay mucha gente que no quiere salir de este modelo económico, no importa que sea 25, 50, 200% de inflación, y en breve vamos a estar en 300 y 400% de inflación. Este modelo termina en hiper. O sea, y si la continuidad, o sea, si Massa lo único que quiere es el garante de que este modelo económico continúe, este modelo económico termina en una hiper, porque ya lo mostró la historia argentina. Este modelo económico no es la primera vez que Argentina lo intenta imponer. Desde 1940 que Argentina hace esto. Y justamente desde 1940 que teníamos entre 2-3 dígitos de inflación, y cuando vuela todo por el aire, 4 dígitos de inflación, el máximo que tuvo Argentina fue 5.000% en plena hiper. No obstante, en el Rodrigazo, cuando ya en 1975, cuando ya llegamos a los 3 dígitos de inflación producto de este modelo económico, el argentino desde 1975 hasta el 89 vivió en un eterno 300% de inflación anual, y a eso nunca lo llamó hiper.
Por lo tanto, el estado estacionario, como diría un economista, a donde te lleva la velocidad crucero de este modelo es una inflación de entre 300 a 400%, y cuando todo se desmadra, te lleva una hiper. O sea, ya sabemos que Massa intenta surfear esa ola, la de 300, 400% de inflación. No va a haber cambio de modelo económico, porque el peronismo solo sobrevive con cepos, solo sobrevive en una economía cerrada, solo sobrevive con mucho gasto público repartiendo y intentando comprar a todo el mundo con dádivas. Entonces no le pidas al peronismo que haga otra cosa, porque no sabe hacer otra cosa. Entonces después, obviamente, queda Milei, y Milei, con la herencia que va a tener, el 2024 ya está hipotecado. Eso, independientemente de quién gane, el 2024 es con una tragedia macroeconómica lo que vamos a vivir en procesos inflacionarios, donde todas las proyecciones ya apuntan a... El plan Platita va a ser un desborde inflacionario en breve, que vamos a estar conviviendo ya con 300% de inflación y seguramente una nueva caída del nivel de actividad, una nueva recesión económica, un estancamiento de este, prolongar un año más, 13 años sin crecimiento económico, porque está hipotecado el 2024 producto de la desastrosa gestión de Alberto Massa, que hizo populismo con todo el gasto público. Disculpame que Ramiro insista, pero me da la sensación que hay lo que yo doy en denominar hace bastante tiempo el efecto Marmicoc. Para las nuevas generaciones, la Marmicoc era una olla a presión donde se hacía puchero o servían vegetales. Ahora, alguno de los dos va a tener que destapar esta olla. El tema es, el agua hirviendo va a salir para todos lados. ¿Cómo nos va a salpicar a todos? ¿Nos va a quemar? ¿Qué va a pasar? Porque, como dije, hay que generar una corrección de precios relativos, esto, pero ¿cómo se hace? A ver, hay que entender que el socialismo lo que busca es destruir el sistema de precios de la economía. Así como hoy en Argentina se perdió la referencia de cuánto vale el dólar, cuánto vale la nafta, cuánto vale una prepaga, y de repente cuando estás en un socialismo ya directamente no sabes cuánto vale nada. Y todo el mundo empieza a vivir de la dádiva del Estado, de un voucher, de una como se dice en Cuba, una libreta alimentaria donde directamente el Estado te dice cuánto huevo y cuánto ración de polenta podés comer. Bueno, Argentina coquetea tanto, va tanto, 20 años coqueteando con el socialismo. Lo triste que Argentina es una democracia, es la única democracia después de la caída del muro de Berlín que teniendo democracia coquetea con el socialismo, porque este modelo económico de cepo solo lo conocen países donde hay dictadura, por ejemplo Cuba, por ejemplo Venezuela. Ahí obviamente el ciudadano cubano, el ciudadano venezolano, no tienen acceso a los bienes del exterior, no tienen acceso al mercado cambiario. Eso se lo resguardan nada más que para todos los delincuentes de que manejan la dictadura. El ciudadano a pie no tiene posibilidad de todas esas cuestiones. Y Argentina, siendo una democracia, le pareció buena idea votar un partido político que te propone replicar la política económica de una dictadura. Y eso que votamos cada 2 años. Entonces esto es consecuencia de la decisión de los argentinos. Es decir, acá somos ciudadanos, por suerte todavía tenemos democracia, y esta destrucción de la economía la votaron los argentinos. Y ahora parece que intentar salir siempre le genera miedo, siempre el cambio le genera miedo, pero ahora cuando tiene 15 días libres como para conocer al exterior, se va con las economías más liberales y democráticas que hay. No se van nunca a pasear a Cuba, a Venezuela, a Corea del Norte, no. Entonces, ¿por qué estos argentinos burócratas cuando vienen a Argentina y después son gobierno, proponen replicar una dictadura, pero cuando ellos tienen 15 días o cuando tienen capitales, los fugan a los países más democráticos y liberales de la región del mundo? Ramiro, me tomo la licencia de interpretarte. Vos decís que en este momento en la Argentina está en juego, evidentemente, dos cosas. Si está en juego la economía de mercado directamente, o sea, la pulsada es si tenemos economía de mercado o no, y si tenemos un sistema político liberal bien entendido, lo liberal de la Revolución Francesa, el republicanismo. Vos decís, en definitiva, estás poniendo los cañones ahí. No lo pongo yo, es directamente lo que hizo Argentina. Argentina en los últimos... A ver, es una realidad uno que los únicos con que se anima a comerciar el peronismo... Digo peronismo porque gobernó 16 años de los últimos 20 años, los únicos que se animó a hacer comerciar son nada más que con dictaduras. Intentó negociar con Venezuela, con Cuba y con Angola, nada más.
no intenta hacer comercio con otro país. Y cuando intenta hacer algún acuerdo internacional, va y lo hace con Irán, el que puso dos bombas en Argentina, que voló dos embajadas. Entonces, Argentina, y eso es de manera democrática. Argentina elige este camino de manera democrática. Eso es lo loco. Lo loco es eso, de que el propio ciudadano se autoexcluye del mercado cambiario. Porque en el voto va y dice, no, yo quiero CEPO, así me autoexcluyo del mercado cambiario y se reparten los dólares entre los amigos del poder. Y es impresionante, es increíble. Pero es lo que sucedió en los últimos 16 años mínimo, que mínimo hace 12 tenemos CEPO. ¿Cómo puede ser que el argentino se autoexcluya? Diga que él es como que decir, no, yo soy parte del problema y por lo tanto yo no tengo que tener acceso al mercado cambiario, yo soy parte del problema y por lo tanto no puedo comerciar con el exterior. Entonces, te limitan, hacen que tu economía, la economía de la mayoría de los ciudadanos, sea lo similar a una mantita enfrente del supermercado vendiendo algo de subsistencia para poder sobrevivir, y los negocios grandes se lo quedan todos ellos. El primero que levanta cabeza es el emprendimiento, entonces todos quedan con la nieta en el vidrio, y eso se elige democráticamente. El acceso al mercado cambiario tendría que ser para todos los argentinos, y no obstante no es así. El acceso al comercio exterior debería ser para todos los argentinos, y eso no es así. Hay un burócrata de turno que se cree que con un totalitarismo que le da el poder justamente los votos, que hace que dice, no, Raúl y Ricardo sí, pero Juan Ignacio y Francisco no. ¿Quién es para...? Si los cuatro que ciudadanos que acabo de decir tienen también DNI argentino, ¿cómo puede ser que todos puedan acceder al mercado cambio, acceder al comercio exterior y los otros dos no? La única diferencia que hay es que unos son amigos del gobierno y los otros no. Nada más. El DNI, según la Constitución argentina, todos tenemos derecho a comerciar, porque el comercio permite la independencia del ciudadano y, por lo tanto, la independencia económica y política. Entonces, cuando el ciudadano te saca la independencia económica, te hace que vos dependas de la dependencia política. Y de hecho, más a lo que está haciendo todo el día con este plan miedo, es recordártelo. Mirá que si me voy yo acá, vos no vas a pagar nada, porque yo a vos te saqué el salario y te di todas las dádivas. Entonces vos ya no podés sobrevivir solo. Entonces, es salir de esa... es como que la jaula... el ciudadano tiene la oportunidad... el canario salir de la jaula y aletear y conocer la libertad, y dice, no, prefiero quedarme adentro de la jaula porque tengo el alpista asegurado. Eso parece, porque eso lo vota el argentino, eso parece que hace el argentino. Ramiro, te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros, ha sido muy amable, y desde ya, vos sabés a quienes me refiero, un gran abrazo a todos los amigos de Econométrica, ¿eh? Perfecto, les haré llegar el saludo. Muchas gracias. Chao, gracias por habernos acompañado, y te vamos a molestar de acá a fin de año con mucha más razón, antes de la selección. Después, te mando cuando un abrazo, quieras. Gracias. Abrazo grande. Ahí estaba el licenciado Ramiro Castiñeiras, director de Econométrica.